Claudia, Paco, ¿cómo están? Buenos días. Así es. Estas imágenes aterradoras que estamos viendo en imágenes se han desarrollado justamente en este punto, en la Huaca El Naranjal, ubicado en la avenida Próceres, en el distrito de Los Olivos. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues ayer a la medianoche los vecinos se dieron cuenta de que se estaba desprendiendo humo desde esta zona, detrás de este cerco que a esta hora de la mañana, compañeros, podemos observar todavía los restos de cenizas. Cuando ellos se acercaron, encontraron una escena bastante desgarradora, porque vieron el cuerpo de un hombre sin cabeza y también con los dedos cortados. Él estaba quemándose. Sin embargo, ellos dieron aviso rápidamente a la Policía Nacional. Ellos llegan a la escena y se dan cuenta de que este hombre había sido arrojado minutos antes nada más y que su cuerpo había quedado carbonizado, además de estar cercenado. Estos sujetos, que no se sabe en qué unidad llegaron, tal vez en un taxi o en qué vehículo, porque los vecinos no han podido registrar esto, porque además, comentarles, ellos están acostumbrados a que en esta zona se acumule la basura, usualmente se esté quemando, como podemos observar en esa esquina. Aquí este panorama es usual, es por eso que los vecinos no se alertaron. Sin embargo, un olor peculiar muy fuerte les llamó la atención, por eso uno de los ciudadanos se acercó y es allí donde encuentra el cuerpo de este hombre, que todavía no se sabe, compañeros, a qué identidad corresponde, qué persona, de qué nacionalidad. No se ha dado mayor información. Además, también la policía viene investigando para ver si hay cámaras en la zona que hayan podido grabar la llegada de estos sicarios, asesinos, porque además también, compañeros, mencionarle, muy cerca nada más a este punto, en San Martín de Porres, que es un distrito colindante con Los Olivos, también en el ex fundo Chuquitanta, también recordemos, se encontraron dos cuerpos carbonizados totalmente, que después se identificó que eran dos ciudadanos venezolanos y primos. Y además también, compañeros, no se descarta de que algún implicado en este asesinato, en este cercenamiento de este hombre, pertenezca a esta banda, el Tren de Aragua, que bien lo ha dicho la policía, ya han llegado a nuestro país y es conocida su modalidad de operar así, quemar a sus víctimas, cortarle a parte de algunos miembros, en este caso ha sido la cabeza y parte de los dedos. Estas imágenes, compañeros, que estamos viendo son bastante explícitas. Se ve claramente, nosotros ayer también un equipo de Panamericana ha estado en la zona y se ha podido ver que incluso el cuerpo de este hombre ni siquiera ha estado envuelto, Jessica, en una bolsa como usualmente suelen hacer estos asesinos, sino que ha estado libre, como se le podía observar con la ropa. Sí, los escucho. Sí, Jessica, vamos a revisar rápidamente el reporte de Ayrton Luera, que esta mañana ha podido incluso recoger algunos testimonios de testigos y vecinos de la zona, y luego continuamos contigo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. A esta hora de la madrugada tenemos que informar que en el cruce de la avenida Huandoy con Central, justamente al lado de la Huaca Naranjal, se ha hallado el cuerpo de un hombre calcinado. Ustedes pueden verlo en pantalla. Aproximadamente a las 11 de la noche se reporta a la policía la presencia de un cuerpo extraño en inmediaciones de la Huaca Naranjal, que estaba siendo incendiado. La policía ya ha llegado hasta el lugar, la Dirincri, para efectuar las investigaciones del caso. Compañeras, el cuerpo todavía permanece aquí, tal como nos ha detallado la policía, ha sido encontrado sin cabeza, compañeras, y tampoco tiene dedos. Esto, pues, se presume que se haría para que la policía vea dificultada su trabajo para poder identificar el cuerpo hallado. Hasta el momento solamente se ha podido saber que es un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Sin embargo, mayor información no se ha podido obtener, compañeras, puesto que, como les mencionaba, el cuerpo está sin cabeza y sin dedos. Aquí los vecinos de la Huaca Naranjal, en el cruce de Huandoy con Central, están bastante concertados por esta situación, porque ellos no imaginaban en ningún momento que se trataba del cuerpo de un hombre que estaba siendo quemado en este lugar, porque según nos comentan, reiteradas veces personas llegan hasta inmediaciones de la Huaca Naranjal para quemar basura, desmonte. Vemos también aquí hay bastante
Presencia de, ¿verdad?, ropa, cosas, basura que se quema usualmente. Nosotros hemos conversado con algunos vecinos quienes nos han detallado, pues, evidentemente, que están sorprendidos por esta situación y que en ningún momento, pues, se imaginaron que se trataba del cuerpo de esta persona. Escuchemos. Yo pensé que él era, pero ahí vive él, es su cama de él, ahí vive. Ya, y, pero cada que se fuma, se lo quema su casa. Por eso, como yo veo, como yo conozco todos los días, entonces, como yo conozco todos los días, entonces traté de mirar. Entonces, él recién se ha aparecido, ya, pero yo cuando yo pasaba no veía nadie. Entonces, traté de, yo para conocer a él, yo traté de mirar la cabeza, pero ahí no tiene cabeza. Ah, sí, yo pasé antes con unas amigas y nosotros pensábamos que era basura, ¿no? Pero qué decepción. Pero acá aprovechando las cámaras, acá los policías, de acá de los Olivos de Laura Carrier, cuando uno los llama, no vienen, porque según menciona mi vecina, que han estado llamando en la tarde y los policías brillan por su ausencia. Sí, sí, aquí ha habido varios cadáveres antiguamente, han matado a varias personas. ¿No es la primera vez? No es la primera vez. Incluso si ustedes suben arriba van a ver que es muchas otra cosa, fumones, por acá, por ahí. Arriba hay huecos así y chozas, todo así, ahí donde se pone. Como hemos escuchado entonces, compañeras, bastante preocupados los vecinos de esta zona de Los Olivos. Incluso algunos de ellos nos han comentado fuera de cámaras que aproximadamente a las 11:30 de la noche lograron divisar algunas personas que estaban en la parte superior de la Huaca Naranjal, quienes habrían estado, pues, observando cómo el cuerpo se quema. Sin embargo, la policía no ha logrado hasta ahora identificar a ninguna persona, no hemos hallado tampoco a personas merodeando por el lugar. Sin embargo, compañeras, reiterar que esta es una escena que ya se ha visto, como recordamos, en septiembre del año pasado, en el ex fundo Chuquitanta, en San Martín de Porres, también se encontraron dos cuerpos calcinados de dos personas extranjeras. Incluso el coronel Reboredo en ese entonces nos explicaba que se trataba, al parecer, de trata de personas, porque habían sido también hallados con las mismas características, compañeras, y él nos comentaba en ese entonces que la intención al calcinar los cuerpos es tratar de que la policía no pueda identificar el cuerpo. Entonces, la escena se repite aquí, compañeras. Incluso cerca de esa fecha de septiembre también se hallaron cuerpos en Barranca, igualmente calcinados. Entonces, realmente preocupante es la labor también de la policía, va a tener que ser bastante minuciosa para poder identificar a esta persona. Ya hemos visto esta escena anteriormente, compañeras, entonces estaría ligado en todo caso a un ajuste de cuentas, ¿verdad?, por la brutalidad en la que se ha encontrado el cuerpo, sin cabeza, sin dedos y siendo calcinado a esta altura de la Huaca Naranjal. Compañera, nosotros nos vamos a quedar en el lugar para poder obtener mayor información. Imaginamos que los peritos ya están en caminos también para poder identificar, ¿verdad?, el cuerpo en los próximos días, si no son semanas. Con esta información, entonces, compañeras, volvemos al estudio con ustedes. Gracias, Ayrton, por esta información. Continuamos con Jessica Lara desde el lugar de los hechos. Y la verdad es que este hallazgo macabro en la Huaca Naranjal, en el distrito de Los Olivos, es una situación verdaderamente preocupante. Los vecinos, en el reporte de Ayrton Luera, dan cuenta de que este no es un caso aislado. Lamentablemente se registran constantemente este tipo de hechos en esta zona. Incluso los vecinos escuchábamos que reclamaban la presencia policial o por lo menos del serenazgo del distrito. Jessica, ¿cuál es el panorama a esta hora de la mañana? ¿Qué es lo que has podido recoger? Si es que en el lugar existen cámaras de seguridad que puedan haber registrado quién o quiénes finalmente fueron los que dejaron este cuerpo mutilado y calcinado en este punto de Los Olivos. Así es, Paco, hasta el momento nosotros no hemos observado ninguna cámara de seguridad en esta zona. Además, precisarte que como estamos mostrando aquí en imágenes, esta huaca en Naranjal está totalmente abandonada. Esta situación es aprovechada por estos sujetos para cometer sus crímenes en esta zona. Nada más podemos observar en toda esta recta, Paco, está lleno de cenizas que además, como bien han precisado los vecinos, no sería la primera vez que se encuentra un cuerpo en este lugar. Además, toda esta zona, Paco, está lleno de basura, Paco. Es una situación que esperamos las autoridades tomen cartas en el asunto. Muchas gracias, Jessica, por esta información. 7:05 de la mañana.